La fecha 1 de la Liga Española ha dejado buenas noticias para el fútbol mexicano y te cuento por qué. Se dio el debut del guardameta Alex Padilla con el Athletic de Bilbao en el empate a un gol frente al Getafe, incluso convirtiéndose en factor, lo que le ganó los elogios de su técnico Ernesto Valverde. Pero, ¿cuál es su relación con México de madre mexicana y de padre vasco? Alex ha vivido prácticamente toda su vida en España. De hecho, fue con la selección sub-19 de aquel país, con la primera que tuvo minutos, curiosamente, en un amistoso frente a México. Aunque en este 2024. Ya fue considerado por la selección sub-23 comandada por Ricardo Cadena. Incluso Jaime Lozano lo llamó para el amistoso previo a la Copa América, en el que la selección se midió a Bolivia, pero no tuvo minutos. Padilla trabaja desde hace años con el Athletic de Bilbao, aunque siendo sinceros, el guardameta titular será Unai Simón, campeón de la Eurocopa con España, y el sustituto Julen Aguirre Zavala no estuvo disponible, lo que le abrió la opción a Padilla. Esto no es ningún un pretexto para Alex que tendrá que aprovechar su oportunidad y tendrá un muy buen reto en la siguiente fecha toda vez que el Athletic se mide al Barcelona. Actuaciones como las que dio en la fecha 1 sin duda le dan puntos bajo los tres postes en el nuevo proceso de Javier Aguirre.